El 21 de febrero de cada año celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Currently in Colombia, there are about 70 languages spoken. There are 65 indigenous languages, 2 Creole languages, Spanish, Romani, and Colombian Sign Language. Tashayaka, sunai heta takwaipaka, shatu, wayuna iteta. Tapara takwaipaka, sunai heta teika, mamachita shikai. Johasha, watahin to wanekupakaraka, puwarati rentu watahinka, namuina wapushkan, awachoinkan, na et rikan rara, you wapure, watahaka to wapuipaka to washain paraka. Mi primera lengua, mi lengua materna es la lengua de señas colombiana y la amo porque para mí y mi comunidad es la manera de interactuar con nuestro entorno y decir lo que pensamos, lo que sentimos a nuestra comunidad y demás personas. Por ello la amamos, la cuidamos y la consideramos parte de nuestra identidad cultural. Hace parte de nuestro conocimiento y nuestro patrimonio cultural. Nang ik nawing ik ngasewanin ni poru seri ik gak nama sai koi kare aksari chewin ni kunuganin jo kauzana nari ni bi iwaki ngasek me awazen ganin e katkan ngak bore pari ingitirin re no sidi masek ma awi akung wasi nari kwak mana ne re ajeking yang chungi azen ganikani Nahi mudzigaba ki kaguba ahajoka e non hi mudzigaba ki chuachasunze non hi shibulama ichuani guakwa haba kweha hate kweha shizunkazishane ichuachi guakwa. Did you know that on average, every 2 weeks, a language disappears, taking along with it an entire intellectual and cultural heritage? That's why today we celebrate this day. Con el fin de preservar y cuidar todas las lenguas maternas alrededor del mundo y que éstas no desaparezcan, celebramos este Día Internacional de la Lengua Materna. Desde el Centro de Plurilingüismo de la Universidad del Magdalena te deseamos un feliz Día Internacional de la Lengua Materna.